Desde luego venir a Barcelona para mí siempre es un encanto, ¿no? Es una maravilla siempre que vengo aquí a tocar. Y cuando me dijeron de dar una masterclass en el conservatorio y aquí, sobre todo del liceo y donde sale tantos músicos buenos y este gran conservatorio, me hizo mucha ilusión porque yo no acostumbro a hacer masterclass, ¿no? Pues voy a los conciertos y muchas veces pues digo, no, 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 porque ya lo haré más adelante o cuando sea. Pero esta vez, y además me lo he pasado maravillosamente bien, con los chicos, haciendo preguntas, contando anécdotas, tocando un poquito, me han tocado ellos algunos también, en fin, que me lo he pasado muy bien. Poder estar en la masterclass y poder tocar para Tomatito, pues ha sido algo, una experiencia para toda la vida, ¿no? Algo que me llevaría a la tumba prácticamente. Ha sido increíble, ha sido increíble. Me sentí súper bien, fue súper cercano, contó cositas sobre cómo él ve el mundo académico y tal, y la verdad es que fue muy interesante poder estar con él. Rítmica y las cosas, ¿sabes? Yo he tocado en mi casa mucho, porque yo soy un enamorado de la guitarra. Y ya últimamente, pues bueno, si tengo que hacer algo pues, más técnico, pues puedo tirarme un poco más tiempo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es tocar. Y el consejo es que estudien y toquen, ¿eh? Entonces es mucho más fácil de rítmicamente que te enganche en el ritmo, de hacer una falsetilla, con más, de buscarte tus truquillos para que. Qué gracia tiene eso, ¿no? Pero eso es una cosa muy especial. Pero hay que estudiar, ¿eh? Se acabó. Yo vengo de tocar la Camarón, por supuesto, que todo el mundo lo sabe, y de grabar con Paco de Lucía, y en fin, y ellos eran así, ¿no? Con el flamenco, ¿no? Yo era abierto a la música y desde muy pequeñito lo aprendí eso, ¿no? Entonces me ha dado alegría desde que de aquí que tengan el jazz, el flamenco, el clásico y todo, la música es globalización, y hay que llevarse la armonía es una palabra musical, y la armonía es una serie, para mí, una serie de notas que se llevan muy bien y por eso suena tan bien. Entonces la música es eso. Contacto con gente del clásico, gente del jazz, y además siendo de guitarra flamenca, que das clases con la gente del clásico y luego también tienes facilidad para contactar con la gente del jazz. Estás justo entre media de los dos mundos y es muy fácil hacer cosas con todo y coges experiencia de todos los campos y la verdad es que es algo súper enriquecedor. No solo quedarte, o lógicamente estás dentro de tu género y te estudias en tu género, pero es muy fácil salirte y empaparte de todo, y está fenomenal. Me da mucha alegría de ver a la juventud como vosotros, que estáis preocupados por el flamenco, preocupados no, por lo menos divirtiéndose con ellos, ¿no? Interesados por el flamenco, donde antes los músicos pues estaban un poquito más lejos, ¿no? En fin, que somos una gran familia y a poquito a poco creceremos más. Me quedaría con lo que pensé justo cuando me dijo, ¿estudias flamenco? Sí, pues tócate algo flamenco, ¿no? Me quedé con esa frase y pensé, algo flamenco, pues volaría a 220, a tope. Y luego su respuesta de, tú has tocado muy rápido, ahora yo voy a tocar lentito y con gusto y tal. Y sí, un poco metiéndose con nosotros en el rollo y tal, así que muy guay, la verdad que fue súper divertido. Como un extranjero de Siria, este artista para nosotros estaba muy, cosa muy grande, es un artista grande, siempre estamos en YouTube para verlo, cómo toca, cómo qué hace. Es una cultura para nosotros, como soy de Siria, muy cerca de nuestra cultura, es como la Andalucía, la música de Andaluz, es muy cerca de la música oriental. Lo que hacemos para mí es muy buena experiencia y muy buena oportunidad que tocar al lado de Tomatito y estuve muy nervioso, pero es una oportunidad muy buena y muy chula.
es esta oportunidad ven una vez la vida con un artista así muy famoso, muy grande artista. Y especial que es, no es académico, es un artista del alma. Lo que ha dicho ayer en la masterclass, ayer Tomatito, he escuchado dos cosas tan muy importantes y muy chulas, que es, dice que estoy enamorado con la guitarra, por eso estamos siempre en contacto con mi instrumento, por eso salen muchas cosas. Me deja que después yo toco, y lo que presentarlo ayer, me dice que es muy buena idea el proyecto, tienes que estudiar más las técnicas, esto, al final va a salir cosa muy chula, porque somos juntos, somos unos en la música de Andalucía, con música oriental, es muy cerca y sale, suena muy bien.